Qué gusto poder saludarles, amigos aficionados de los Tiburones Rojos de Veracruz, jueves 28 de diciembre de 2017, el último jueves del año, y ya las luces están apagadas en el Estadio Luis Pirata de la Fuente. Ha concluido un día más en la historia, en el seno de nuestro equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, y por supuesto vamos a repasar todo lo que sucedió en compañía de Pamela Marrón. Pamela, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos y Lisa, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los aficionados de Diario Tiburón que nos acompañan en este jueves. También ponerlos al tanto de lo que estaremos hablando el día de hoy, y por supuesto que hablaremos del primer equipo, los Tiburones Rojos de Veracruz. Siguen su preparación ya para su cuarto partido de pretemporada ante el conjunto de Cruz Azul, y esto para llegar en óptimas condiciones al torneo clausura 2018. Presentaremos declaraciones de futbolistas de los Tiburones Rojos de Veracruz, en esta ocasión Carlos Esquivel y Adrián Luna. Y bueno, les tenemos sorpresas por el día de hoy de los Santos Inocentes, así que quédense con nosotros que ya la conocerán. Por supuesto, el Tibupá sigue a la venta de cara al torneo de clausura 2018. Y también hablaremos de la preparación del conjunto femenil y de nuestras categorías con límite de edad. Recuerde que tenemos distintas plataformas donde nos puede seguir, como el Facebook Live de Tiburones Rojos y también el de Tibuvisión. Por supuesto, está nuestro sitio web www.tibuvisión.com. Usted descarga la Tibuap, ahí hay una pestaña de Tibuvisión, nos puede seguir, por supuesto. Y si se suscribe al canal de YouTube, youtube.com/Tibuvisión, también puede entrar a las transmisiones en vivo. Y ya saben cómo nos pueden encontrar en las redes sociales, bien sencillo, en el Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como @Tibuvisión para que hagan sus comentarios, escriban sus saludos, lo que ustedes gusten. De toda la afición de Hueso Colorado, saben que ahí nos pueden encontrar. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos. Esto es Diario Tiburón. Hola, soy Alejandro Hermida y quiero mandarles un feliz año nuevo a todos, que se cumplan todos sus deseos y que la pasen excelente con la familia. Un saludo. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos, o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy su amigo Toño Martínez. Les quiero mandar un fuerte abrazo. Que pasen feliz año nuevo y lo mejor para el 2018. Estamos de regreso, amigos aficionados. Esto es Diario Tiburón. Qué bueno que continúa con nosotros este jueves 28 de diciembre. Ya le decíamos, el último jueves del año, tras el partido entre los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los Tiburones Rojos de Veracruz se dieron cita de nueva cuenta esta mañana en la cancha del Estadio Luis Pirata de la Fuente para realizar su sesión preparatoria. Y bueno, en vista está el partido
el último que sostendrán previo al torneo de clausura ante Cruz Azul el próximo sábado 30 de diciembre. El entrenamiento comenzó en el gimnasio del Estadio Luis Pirata de la Fuente. Posteriormente, los escualos estuvieron en la cancha realizando jugadas ofensivas desde la banda, centros, remates a portería. Obviamente, al inicio del entrenamiento, los arqueros realizaron el trabajo por separado y para concluir la sesión, los escualos trabajaron lanzamientos desde el punto de penalti. Obviamente, pues la sesión estuvo marcada por la lluvia que hubo a lo largo de la mañana en la zona del fraccionamiento Virginia. Alan Santos integró los trabajos con el equipo, mientras que Juan Ángel Albín y Martín Bravo se mantienen realizando ejercicios diferenciados del resto del grupo. Los escualos regresarán a las prácticas el día de mañana a las 8 de la mañana de nueva cuenta en la cancha del Estadio Luis Pirata de la Fuente. Habrá atención a los medios de comunicación y posteriormente el equipo rojiazul viajará a la capital de la República para el duelo que enfrentarán al equipo de Cruz Azul. Y ante esta preparación, precisamente vamos a escuchar las palabras de uno de los jugadores que acaba de llegar, no tiene mucho, me refiero a Carlos Esquivel, que estuvo platicando con los medios de comunicación. Bien, poco a poco creo que estamos tratando, como dices, de adaptarnos al esquema del profe. Intenso el trabajo, pero hay que ir por ese camino y tratar de dar lo mejor para el equipo. Sí, el profe ha querido que estemos en otra posición. Él quiere verme en otro lado, pero poco a poco, como te digo, adaptándome al esquema de él. Y contento por el trabajo. Creo que se está haciendo de gran manera y esperemos que rinda fruto. Muy bien. Creo que buenos compañeros, buenos jugadores, hay que trabajar mucho más y creo que el equipo va por buen camino. Bueno, como sabes, trato de adaptarme a las condiciones que pueda tener el profe para mí. Lo mejor para mí es la banda y él me ha dicho que voy a tratar de jugar ahí, pero ahora trato de modificar el esquema, pero contento por la oportunidad y trabajar al 100, como digo, para mejorar y tratar de estar dentro del equipo. Creo que todos están tranquilos, están trabajando al máximo. Sabemos que es difícil, pero el equipo pelea por mejorar en cada zona y creo que vamos por buen camino. Mucho, creo que es un gran reto en mi carrera y lo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Todo cambio es para bien y ahora aquí hay que pelear, hay que luchar partido a partido, día a día para mejorar. Han traído otros jugadores, creo que eso es importante, mantener una base y con los refuerzos tratar de aportar nuestro granito de arena para que el equipo funcione mejor. Ahí están las palabras de Carlos Esquivel, obviamente un jugador que espera dar buenos resultados junto con el conjunto de los Tiburones Rojos de Veracruz en esta siguiente temporada. Y también quien estuvo hablando ante los medios de comunicación fue el jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, Adrián Luna. Bien, creo que poco a poco vamos entendiendo lo que nos pide Memo y lo vamos plasmando en la cancha. Obviamente todavía faltan 2 semanitas para empezar el campeonato, nos quedan algunos amistosos por hacer y bueno, eso nos va a servir para llegar de la mejor manera al inicio. De lo que se hizo ya no se puede hablar, a partir de hoy la idea que tiene Memo es estar bien plantados atrás, formar 2 líneas de 4 con los 2 puntas ahí que nos ayuden a la recuperación de la pelota y tratar de salir de contra, recibir la menor cantidad de goles posible y las chances que tengamos obviamente tenemos que ser contundentes y tratar de aprovecharlas. Claro que hay presión porque arrancamos una situación muy difícil, todos sabemos cómo estamos y tenemos que empezar ganando desde el primer partido y bueno, como te digo, es una presión importante, pero nosotros estamos capacitados para sacar esto adelante. Si juegan bien, ya llevan un tiempito juntos y la verdad que bueno, que hicimos una linda práctica, nos sirvió en lo físico y en lo futbolístico. Bien, bastante bien, creo que la rodilla ha respondido de la mejor manera, todavía me falta un poco en el tema del ritmo futbolístico, pero eso lo voy a ir agarrando con los amistosos. Está bueno porque vino gente a sumar, vino gente que nos va a ayudar mucho, Esquivel tiene mucha experiencia y nos va a dar una mano muy grande y estamos muy contentos con él. Ahí está pues las palabras de Adrián Luna, el número 21 de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y hay que recordarle, amigo aficionado, que sigue a la venta en distintos puntos de venta el Tibupaz para el torneo de clausura 2018. Hay distintos precios, por supuesto, según la localidad que usted decida. Hay precios especiales
para nuestros amigos con capacidades diferentes. Hay también descuentos en pago en efectivo y la posibilidad de sacar los accesos a 6 meses sin intereses con tarjetas Santander, Banamex y American Express. Recordarles en taquillas del Estadio Luis Pirata de la Fuente, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 10 a 2 de la tarde, en Innova Sport y en la tienda Nike, en el Centro Comercial de Andamara, ahí hay un punto de venta super boletos. También en sucursales de Farmacias del Ahorro, en la conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, en Córdoba, en Orizaba, en Jalapa. Y por supuesto también se pueden adquirir en www.superboletos.com. Adquiera el Tibu Paz. El primer partido en casa será el 14 de enero frente a Monterrey. Bien, y bueno, este día pues es muy especial, Siriseo, porque bueno, espero que les haya ido muy bien. Hoy es 28 de diciembre y es el Día de los Santos Inocentes y seguramente durante el día algunos habrán caído en bromas que hicieron amigos de ustedes o familiares, y quien sí cayó fue uno de los integrantes de los Tiburones Rojos de Veracruz. Le hicieron una broma en autoría de Oscar Vera, que se la realizó a Paganón, y vamos a ver de qué se trata. Listo. Ahora vamos a vamos a empezar ya lo de globos. Antes de que salga. Yo creo que con 3 globos se llena, ¿no? Sí, yo creo que creo que hay chiquitos para meterle también. Yo creo que los chiquitos en la cajuela, ¿no? No, pues con una cerrada, porque si no. Está bien, con hacerle la maldad. Una bolsa. Dame la bolsa, yo voy. Sí, ya metemos todo. Déjame conseguir la franela para limpiarlo. Ah, sí, vamos a limpiarlo, ¿no? De volada. Ya con esos, ¿no? O más. Y por eso la próxima vez que me laves el carro va a ser gratis, güey, porque. ¿Cómo para? ¿Yo? Con eso, ahorita nada más hay que enrollarle, hay que aventar el papel. ¿Del paga? Se lo vamos a enrollar al papel, güey. ¡No, no! Ahí viene Calvin, güey. Calvin es adicto. No, ya no. Ahora alguien póngase de ese lado para pasar el papel. Más. Y aquí ya lo voy pegando. Que ya lo trae. Ah, me quito esto, ¿no? Me quito esto, si no se va a dar cuenta. Sí, nomás es dejarlo. Ya vale madre, es una cámara. Que es el día de los inocentes, cabrón. Ahí está, déjame ir por él. Se lo decía, güey, vamos a desayunar. Ay, qué bonito día. Bueno, no tanto, güey, porque está nublado, güey. A ver los carros, a ver si no se. Lo vi bien cabrón, está bien pinche enojado, güey. Lo bueno es que me dijeron que así con ciertas cosas lo tapan bien, ¿no? Para el frío, güey. También los carros les da frío, güey. ¿Qué es, güey? ¿Esa madre qué es, güey? No, güey. La cajita de zapatos. No. Güey, están desperdiciando el rollo, no lo puedo creer. Yo no sé qué voy a hacer. Yo no quiero más estar. A ver, pásame el video. Aquí están desperdiciando un árbol, güey. ¡Ay, el pata, güey! ¡Pata! ¡Tú tienes la culpa! Hasta tengo miedo, no va a salir un payaso, güey. ¿Pero quién hizo todo esto?
Con razón me están grabando, hay algo aquí, es una sorpresa mínima. No, no viene regalo, no esto. Perdón, banda. Paga. Feliz día de los inocentes, hermano. Ya sé. Para mí que fue el Keiko, güey. Ha de haber sido el Keiko, güey. Ya sé, ya me voy con ustedes. Pues ahí está la bromita que le hicieron a Paganoni. ¿Cómo ves, Tili? ¿Tú qué hubieras hecho? El que se lleva se aguanta. Yo la verdad es que me hubiera enojado mucho. A mí ¿sí? que sí, a mí que se metan con mis cosas, con mi coche, la verdad es que me molesta mucho. Qué bueno que pues Paganoni se lo tomó de alguna manera bastante relajada. Obviamente, pues también muchos caímos a lo largo sí. del día en las bromas. Salió la broma de la llegada de Charmín Corral al equipo femenil, la broma también del tercer uniforme de los Tiburones Rojos. Mucha gente no estaba pendiente de que hoy era Día de los Inocentes. Pues bueno, inocentes palomitas, también inocente palomita Jesús Paganoni. Y gracias, por supuesto, a Oscar Vera, que quiso ser nuestro cómplice. Pues todavía no se acaba el día, ¿eh? Todavía queda caminito, entonces ahí esténse precavidos, que no les vayan a agarrar en curva en este Día de los Santos Inocentes. Aguas y lía. Lo mismo digo para ti. Yo por eso mejor de aquí ya me voy derechito a mi casita y evito caer en mejor. Algún tipo de chascarrillo. Estoy de acuerdo. Vámonos mientras en nuestra segunda pausa comercial. Regresamos con más aquí en Diario Tiburón. Hola, soy el Keiko Villalba, quiero desearle un feliz año nuevo, espero que reciban de la mejor manera y tengan un 2018 muy bueno. Saludos y felices fiestas. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del Estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal. O llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico. Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Hola, soy Juan Albín. Bueno, espero que tengan un buen año y bueno, todos juntos apoyemos al Tiburón a que nos quedemos en Primera División. Un buen año para todos. Agradecemos a los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz que por supuesto nos están haciendo llegar también cuáles serán sus compromisos y también las supersticiones del Año Nuevo, porque hay muchísimas. ¿Tú tienes alguna superstición, algún ritual de Año Nuevo? Pues conozco todos los rituales que hay, pero la verdad es que yo no soy así como muy, muy de que me vaya a pasear con la maleta. ¿Que das cuántas vueltas con la maleta de viaje? No sé, yo nunca he hecho ninguna. Y también la ropa interior, ¿no? Que si usas la roja te va bien en el amor, si usas la amarilla te va bien en el dinero. Pero no, fíjate que no soy así tan supersticiosa. ¿Tú sí?
Yo no, la verdad, pero sabemos que los jugadores, o que hay muchas personas que suelen ser bastante supersticiosos, cabaleros, y bueno, en vísperas de un año muy importante, los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz nos comparten lo que harán este próximo domingo para lunes, que es 31 de diciembre del 2017 y 1 de enero de 2018. Retomemos el tema de las prácticas que están llevando a cabo nuestros distintos equipos. El equipo de los Tiburones Rojos Premier ha trabajado en la cancha del Centro de Alto Rendimiento. Ellos pues han tenido una pretemporada más corta de lo habitual, puesto que calificaron la liguilla, tuvieron una semana más de actividad y pues retomaron tarde las vacaciones. El equipo que comanda Arturo Avilés, bueno, pues ha tenido sesiones dobles y triples, también ha buscado el trabajo de cancha y pues quieren llegar lo mejor preparados posibles al torneo de apertura, que para ellos también estará arrancando el próximo fin de semana, el primer fin de semana de 2018. No se ha perdido tanto la forma física, así lo considera el cuerpo técnico, por los escasos días que tuvieron de vacaciones. También tuvieron 8 o 10 días como el resto de los equipos de la organización de Tiburones Rojos de Veracruz. Entonces, se ha trabajado muy bien y se está buscando pues la incorporación o la mejora del sistema táctico, con también la situación de algunos jugadores que han estado ya participando en interescuadras y en partidos con el primer equipo, el caso de los hermanos Moreno, por supuesto. Y el caso también del equipo femenil de cara a su partido de arranque, donde estarán recibiendo a los Tuzos de Pachuca, pues bueno, están prácticamente en la recta final. Faltan 8 días para este compromiso, quitando los días festivos. Bueno, quedan prácticamente 5 o 6 entrenamientos para Rodolfo Vega y pues están haciendo ya prácticamente las últimas variantes, el último apuntalamiento en lo táctico de este conjunto femenil de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y ha habido mucho trabajo de interescuadras, se está buscando algunas variantes. Hemos visto los 11 que ha utilizado Fito Vega en los partidos de preparación. No siempre ha venido utilizando un mismo cuadro titular y para ello pues están utilizando estos últimos días de preparación. Lo que están haciendo en trabajo de cancha, se da por sentado ya que la cuestión física ya ha quedado pues prácticamente sentenciada para el equipo femenil y que ya la base física está lista, aunque obviamente pues irá trabajando semana a semana, aunque la prioridad ahora es enfrentar de la mejor manera al equipo de Pachuca. Nuestro equipo sub-20 también, junto con Juan Antonio Luna, su nuevo director técnico, trabajan en la implementación de un nuevo sistema táctico, toda vez que pues cambió el equipo ante la salida de Juan Antonio Luna al primer equipo y el ascenso del profesor Padrón. Juan Antonio Luna conoce a gran parte de la base de este plantel y han sido su referencia al momento para ir pensando en una columna vertebral, en un 11 titular para estar arrancando el torneo el próximo sábado 6 de enero visitando al equipo de los Rayos de Necaxa. Ahí estará comenzando el equipo sub-20 de los Tiburones Rojos de Veracruz. El torneo pasado, bueno, los Tiburones Rojos se impusieron a los Rayos de Necaxa en el partido que se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento y obviamente esperan que los resultados, pues bueno, de nueva cuenta puedan ser favorables. El equipo sub-17, en contraparte, ha trabajado con mayor énfasis en la formación del 11 titular, en la situación del conocimiento del equipo, en lo que se ha enfocado hasta el momento el nuevo cuerpo técnico del equipo sub-17 y los aspectos técnicos se han venido trabajando desde hace unos días. Se ha hecho algún énfasis en esta situación pensando en que los jugadores pues bueno, puedan desde lo individual subir su rendimiento y posteriormente ponerlo en servicio de un colectivo. Habrá también partidos de preparación este fin de semana para nuestros filiales. Y, por supuesto, el equipo sub-15 está prácticamente ultimando ya su preparación. Martín Calderón y el cuerpo técnico tienen muy claro ya el esquema de trabajo. Lo han hecho así desde que pues, fueron a Medellín para participar en la Soccer Cup de esa ciudad. Y, pues, de momento, mucho trabajo en cancha para el equipo que comanda Martín Calderón, que este fin de semana también tendrá su último ensayo previo al arranque del campeonato. Bueno, ahí está la información de los Tiburones Rojos Femenil y de nuestros equipos con límite de edad. Y si tú quieres formar parte de la familia Tibu Watts, es muy sencillo. Aquí te vamos a explicar
de qué manera lo puedes hacer. Simplemente te metes a la aplicación de WhatsApp de tu celular y envías un mensaje al teléfono 2292-786978 y automáticamente recibirás todos los días en tu teléfono la información de los Tiburones Rojos de Veracruz. Prácticamente tendrán la primicia de lo que sucede con el primer equipo. Y pues el WhatsApp prácticamente lo tenemos todos en nuestro teléfono, con nuestro teléfono inteligente, nuestro dispositivo móvil. Pues bueno, ahí agregue el contacto, Tibu WhatsApp 2292-786978, nos manda un mensajito, nos pone su nombre, quiero ser parte de la familia Tibu WhatsApp, y de inmediato le vamos a estar mandando imágenes en exclusiva de los Tiburones Rojos de Veracruz, noticias, contenido, videos, en fin, todo lo que suceda alrededor de los Tiburones Rojos de Veracruz. Bien, pues ahí está la información. Se nos ha acabado este programa el día de hoy, con cuidadito, que sigue siendo el Día de los Santos Inocentes, derechito a casita. Silly, muchas gracias. Sí, nos vemos el próximo martes. Pamela, mañana viernes no hay programa. Ah, ¿no? No es cierto. Ah, ¿ves? Traté de engañarte. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Buenas noches. Bueno, los saludo a Lucas Rodríguez. Voy a comenzar el año brindando con mi familia, con los que tengo lejos también, para comenzar un año lo más cerca de ellos posible. Y bueno, desearle también a ustedes que comiencen bien, que tengan un lindo año, que se le cumplan todos sus deseos. Y bueno, que también a todos los aficionados del Tibu podamos regalarle un gran campeonato, una permanencia y ojalá muchísimas cosas buenas más. Hola, soy Martín Bravo, jugador de Veracruz, y les quería desear un muy feliz año nuevo. Espero que esté lleno de éxito, lleno de amor, lleno de paz. Y a toda la gente que nos sigue, que bueno, que se la pasen excelente, que tengan un año nuevo perfecto y que se le cumplan todos los deseos.